amigos y amigas. Bienvenidos a Más de una Milla, su tiempo de deportes, por aquí por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goico, su anfitrión. Estamos en vivo desde el estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es jueves 19 de agosto del año 2021 y son las 12 y 5 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que a esta hora están almorzando. Aquí estamos como siempre. Carmen Enita Acevedo Betancourt terminó su intervención de las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Información importante del COVID, información importante de la garata y la pelea que hay en la Cámara de Representantes. Y también todo lo que sigue surgiendo del proyecto Sol y Playa Rincón. Bah, si no la vio, vaya, búsquenos aquí en Facebook. Recuerde que estamos en Twitter como Bonita-Radio. También estamos en Instagram como Bonita Radio y nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Es súper importante que vaya a YouTube y ahí se suscriba y le dé la campanita ahí para que se entere de todo el contenido que nosotros tenemos para ustedes. Recuerden que también estamos en nuestro proyecto de podcast a través de iVoox, Spotify y iTunes, que nos puede escuchar en cualquier momento. Pídeselo a Alexa. Recuerde que Alexa también sabe quién es Bonita Radio y tú le dices, Alexa, ponme Bonita. ¡Pam! Ella sabe. También estoy aquí, me pueden buscar a mí en Rocas Deportes, busquen esa página en Facebook, en Instagram y únanse a esa familia también. Ahí creamos contenido para aquí, para Bonita Radio, así que ya saben, a mí me pueden conseguir por ahí. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, que ahí pueden acceder a todo el contenido. Además pueden hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito, que pueden hacer esa donación también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 y nos puede ayudar de esa manera si así lo desean. Lo más que nos ayuda es que usted comparta y sintonice sintonice y comparta. Eso es lo mejor que puede hacer también. Puede enviar un cheque o giro postal si lo desea también a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000-194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Arte y la cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar. Bueno, hoy, prometido es deuda, vamos a estar llamándolo inmediatamente. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto Rico, el señor Carlos Santiago Alicea. Estamos ahora mismo llamándolo, que está esperando nuestra llamada. Vamos a estar hablando distintos temas con él. Yo creo que es importante, después de todo lo que ha surgido en estos días. Señor Carlos Santiago Alicea, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Me escuchas bien? Estamos bien, escuchamos bien. Gracias por siempre estar disponible para nosotros, Carlos. Primero, han sido semanas sumamente excitantes para ustedes que están dentro del proyecto deportivo. Háblanos de tus experiencias en esta culminación de un ciclo olímpico sumamente difícil. Pues mira, como tú lo has dicho, ha sido sumamente interesante, ¿verdad? De mucho aprendizaje, aprendió siempre del camino, ¿verdad? Un año muy, muy atípico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y en ese sentido, se puede decir que tuvimos que hacer un montón de modificaciones, un montón de modificaciones y adaptaciones en todos sentidos. Psicológica, física, de área de entrenamiento, lugares donde te dejaban entrenar, espacio, jugando con las leyes también que se aplican en Puerto Rico, ¿verdad? Sobre las áreas de práctica, dónde entrenar, cómo entrenar, decirle a los atletas, oye, es un año más, puedes resistir, pues en caso de nosotros, yo estuve trabajando muy directamente con Melissa Mujica, una atleta que se iba a retirar en el 2020, que ya tenía todo planificado. Le tuvimos que decir, oye, un añito más, donde ya tuvo que renunciar al trabajo, un trabajo que le habían dado de ciencias médicas allá como enfermera, ¿verdad? Que muchas veces son trabajos que cualquiera quisiera, ella lo tuvo, y tuvo que dejarlo, ¿verdad? Por ese sueño olímpico que le tenía regalado, ¿no? Sus habilidades, ¿no? Y más allá de eso, pues, la culminación que fue que se dieron los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
se dieron los Juegos Olímpicos de una forma diferente también, con muchas restricciones. Yo que había ido a la Olimpiada en Sydney, en Australia, comparada con esta, aunque estas fueron unas Olimpiadas vistosas, las áreas deportivas eran intocables, pero sin público. Eso es como ir a un concierto, tú ser este cantante y no tengas nadie que te aplauda, ¿verdad? Y eso es un poco vacío, pero de igual forma se dieron buena vista, se dieron con toda la emoción del competidor, y todo aquel que lo vio por televisión se dio cuenta que no hubo gente, se dieron espectacularmente las Olimpiadas, con el resultado, ¿verdad? De una medalla de oro, que es la segunda que tenemos en Puerto Rico, dos ciclos olímpicos corridos, bajo obviamente la misma presidencia de la señora Sara Rosario, pues obviamente tenemos ahí tres mujeres gloriosas, la presidenta y dos medallas de oro, pero tampoco sin quitarle brillo, ¿verdad? Al esfuerzo que hicieron todos los atletas para estar allí en este magno evento, que fueron los Juegos Olímpicos, donde el simple hecho de llegar ya te hace campeón, porque cuando hablamos de ciclo olímpico, ¿verdad? Hablamos desde que culmina la Olimpiada del cuatrimestre anterior, que fue, ¿verdad?, el 2016 hasta el 2021, que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, y ese aprendizaje que se da en esos 4 o 5 años, en este caso 5, eso es lo que te hace ser olímpico, ¿verdad? Así que todos ellos fueron unos excelentes olímpicos. Yo he sido bien claro durante todos estos meses que esta es una delegación olímpica, que todas las delegaciones olímpicas son importantes, son especiales, pero que hay que contextualizar que esta delegación olímpica es la delegación de los huracanes, es la delegación de los terremotos, es la delegación de la crisis política, es la delegación de la pandemia, que es lo que compartimos con el resto del mundo. O sea que tenemos que contextualizar cuáles fueron los retos que esta delegación enfrentó de camino a estos Juegos Olímpicos, Carlos. Y básicamente, tú lo has dicho, ¿verdad? Un cuatrenio para Puerto Rico, ¿verdad? Porque el terremoto fue aquí, el huracán fue aquí, y no solamente es eso, ¿no? Que esto está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Uh-huh. Estamos diciendo también que todas las vicisitudes que pasa el atleta a enfrentarse a esos eventos naturales, que son obviamente naturales, están fuera de nuestro alcance, pero también la parte de salud mental, la parte del miedo que se creaba, tanto con el terremoto, tanto con la pandemia, que cómo ir, cuándo ir, dónde ir, si te infecta, si no te infecta. Los casos de positivo que hubo en Puerto Rico tuvieron que manejar con los atletas y demás, fue un caso muy triste, ¿verdad? Porque te crea ese sentido de ansiedad de que tienes que estar 100% negativo, porque si no, no entras a la villa, porque si no, no puedes competir. Imagínate esa ansiedad que te pudiera dar, que eso también da duro. Pero sí, ciertamente con esos tres eventos, el huracán, el terremoto, la pandemia, y estos atletas pudieron ir y pudieron demostrarlo todo, porque pudiera parecer que perdieron o que no lo hicieron, pero cuando tú los ves en acción comparado con otros atletas de su misma disciplina, con mucho más experiencia y muchas veces con mucho más recursos y entrenamiento, lo hicieron al nivel de un atleta olímpico de primera, entre los primeros. Así que yo entiendo que, hermano, estamos cada día subiendo la valla, la raya, ¿verdad? Uh-huh. O el sedazo de la letra que queremos llevar a estos eventos, que ha visto en estos últimos cuatrenios, y este cuatrenio ha sido, ¿verdad?, uno de muchos éxitos. Y como cuando digo cuatrenio, estaba hablando, como te dije, ¿no?, estos 4 años, o estos 5 años en este caso, que se lleva a estos atletas a clasificar, ¿verdad?, donde tuvieron, se clasificaron, ¿verdad?, gracias a sus ejecutorias durante esos 4 años, porque para orientar un poco al público, ¿verdad?, este proceso clasificatorio es estar compitiendo con esos mismos atletas que van a estar olimpiadas del mundo entero, para ver cuáles van a ser los primeros 10, los primeros 15, los primeros 20, 30 de cada del mundo entero, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que es un proceso largo, un proceso interesante, de muchas altas, muchas bajas, lastimaduras que vienen también cuando tú no las quieres,
Y eso, pues, a eso se enfrenta el atleta, a eso se enfrenta el coach, a eso se enfrenta el líder federativo, el líder del Comité Olímpico, ¿verdad? Los líderes, para que se pueda dar esta Olimpiada. Y todo eso se combatió y se logró. Así que imagínate lo contento que estábamos nosotros, que se pudiera dar ese evento. Y el mundo entero también. Ahí se dio, se probó. Bueno, Carlos, vamos, yo quiero, se ha estado hablando en los medios sobre los estipendios de los atletas, de cómo funciona, y yo me he dado cuenta que dentro de toda esa discusión hay mucha desinformación en términos de cómo funciona el programa de atletas de alto rendimiento. Tú eres el presidente de la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento, que realmente ustedes son un enlace entre las federaciones, el DRD, el Comité Olímpico y esos atletas. Esto es fundado en una ley, una base legal, es una ley de la ley número 119 de agosto del 2001, que de hecho está cumpliendo 20 años en estos momentos. Es un fondo con una junta que evalúa a los atletas que son elegibles, y ustedes, la comisión, la cual tú presides, son ese enlace. Háblanos un poco de cuáles son las obligaciones de ustedes como comisión de ese grupo de atletas de alto rendimiento. Súper. Pues como tú bien has dicho, es una comisión, ¿verdad? Es una junta que yo como comisión estoy dentro de esa junta, que dentro de esa junta hay doctores, hay interés público, está la presidenta del Comité Olímpico, o el que preside el Comité Olímpico tiene derecho a esta junta. El secretario de Recreación y Deporte preside, como te dije, hay entrenadores, yo represento a los atletas, pero lo interesante de esta junta, que es una junta que ha trabajado o ha delegado bien su trabajo. Lo que faltaría en esta junta, en esta ley, son el dinero, que es lo que yo creo que ha mermado. Esta junta es una ley, ¿verdad? Como tú habías dicho, que en un principio eran 2.2 millones, que empezó a funcionar muy bien, ¿verdad? Dentro de todo, siempre tienen unos altas y unos bajas, como todo, ¿verdad? No hay un sistema perfecto, pero hacía un bien para los atletas, ¿verdad? Dándole unos fondos necesarios para ellos. En esta ocasión, estos fondos, la última vez que nos reunimos, bajaron a, no creo que hayan llegado a $300,000. ¡Wow! Que pudimos manejar, pero de 2.2 millones a $300,000, pues ya tú sabes que es un porciento muy elevado lo que ha disminuido esta ley. Y aunque nosotros vamos a las reuniones de la Junta, ¿verdad? Ellos siempre tienen un plan sugerido que es muy bueno dentro de los fondos que hay, ¿verdad? Y dentro de la análisis que hay que hacer para ver a quién le pudiera corresponder esos fondos. Y yo creo que se ha hecho esa parte, yo creo que es la mejor que se hace, ¿no? Hay unas personas que analizan bien, de hecho la Junta, como te dije, tiene un sinnúmero de personas profesionales que, oye, tienen su nombre ante todo ahí, comprometidos en esa Junta, que no van a hacer ningún papel menos de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Haciendo un papel espectacular. Pero sí, como te dije, lo que faltaría en esta Junta sería el dinero para poder manejarlo, para que esa junta pueda funcionar y pueda rendir esos frutos, cosa que no tenemos en la Junta del Prendimiento del Departamento de Educación y Deporte. Ahora mismo, pues no existen esos fondos, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? No, sin echarle aquí culpa a nadie, ¿verdad? Pero han minimizado esos fondos para el beneficio, obviamente, de los atletas. El fondo original era... Sí, el fondo original era 2.2 millones. Y ahora estamos calificando que, obviamente, ahora la última vez que nos reunimos para tomar decisiones de unos fondos que habían, no creo que hayan llegado a $300,000. Me puedo equivocar, pero no creo, entre 300,000, 280,000 a 350,000, o sea, está redondeando a eso, pero de 2.2 millones a esto, pues ya tú sabes que la bajada ha sido sustancial, pero obviamente no quitándole que a pesar de esa bajada de fondos, obviamente el Comité Olímpico de Puerto Rico tampoco dejó de subvencionar, ¿verdad?, la ayuda a esos atletas
que pusiera posiblemente hayan quedado descubiertos de esos fondos, ¿verdad? Con lo que pudieran ayudarlos en fondos adicionales que tiene el Comité. Adicionales no, unos fondos que se pudo brindar, ¿verdad? Para que no quedaran descubiertos. Pero como quiera que sea. Esto está bajo, perdóname Carlos, esto está bajo el Departamento de Recreación y Deportes, para que quede claro. Lo que tú mencionas del Comité Olímpico de Puerto Rico es una subvención aparte que el Comité Olímpico entonces asume. Sí, básicamente lo que aparece en la ley, ¿verdad? El fondo del alto rendimiento, ¿verdad? La Junta del alto rendimiento, son unos fondos que se establecieron hace varios años atrás, y creo que fue con la gobernadora, o la que iba a ser gobernadora para que entonces, si la vacía. Carlos, perdona que te interrumpa, pero hay un ruido de algún camión o algo que no nos deja escuchar bien. Disculpa, no se escucha bien. Hay un ruido que no nos deja escuchar. Aquí está hay un truck aquí que está dando reversa. Y me da saber. Ahora me escucha. Ahora sí. Sigue por ahí, perdóname. Pues mira, como bien habías mencionado, hay dos vertientes. Está el Comité Olímpico, ¿verdad? Y está los fondos del DRD. Ajá. Que son los fondos de atletas de alto rendimiento, que son un escogido de atletas que han tenido un resultado extraordinario, ¿verdad? Dentro de lo que son centroamericanos, panamericanos, olímpicos y mundiales. Y a estos atletas, pues, se les clasifica, ¿verdad? Para que pudieran tener estos fondos de esta ley, okay, con vistas a que puedan llegar a la Olimpiada. Esos fondos de 2.2 millones, que fue un principio, año tras año, ¿verdad? Ha minimizado. Y para que quede claro, la última vez que nos unimos fue para establecer a quién se le iba a dar o cuánto se iba a dar y por qué no se iba a dar una cantidad de 285 mil a 300 mil dólares que quedaban en el pote o el dinero que se iba a distribuir en esta ocasión. O sea que de 2.2 millones que tenía la ley, solamente no queda bien poco, o sea, no se está dando o no le está llegando dinero a este pote, a ese fondo. Ray Quiñones, el secretario de Recreación y Deporte, sí. Ray Quiñones ha dicho que va a empezar a propuso hacer eventos de 5K, algunos maratones para hacer recaudación de fondos para ir a esos fondos. ¿Ustedes como la comisión tienen algunos proyectos establecidos o discutidos para también buscar cómo mejorar ese pote? Mira, qué bueno que lo planteas, ¿verdad? Qué bueno también escuchar que el secretario está buscando algunas estrategias, ¿verdad? Para llenar el pote y son plausibles, ¿verdad? Nosotros ahora mismo no tenemos alguna propuesta a hacerle, pero sería bueno también poder también proponer alguna estrategia. Obviamente tengo que reunirme con mi junta a ver qué idea se le pudiera plantear, ¿verdad? Y de alguna forma se pudiera, no solamente plantear, se pudiera ejecutar, ¿verdad? Pero yo creo que son todas esas ideas que salen. Obviamente el secretario tiene la estructura para realizarlo, ¿verdad? Y no tengo duda que la pudiera hacer y que pudiera tener resultados, ¿verdad? Ahora mismo yo creo que es un momento muy crucial, ¿verdad? Y un momento muy emotivo en el cual se pueden hacer todas esas estrategias. ¿Por qué? Porque se sabe que ha tenido resultados, se sabe que la gente ahora mismo está muy agradecida al deporte por llevar tanta alegría al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es una de las bendiciones del deporte que nos da, ¿verdad? Que le da al pueblo, más allá de seres humanos que lo dan todo por exhibir la bandera, por darlo todo por su pueblo, por su país, pues le da a esos ciudadanos, ¿verdad? Ese entretenimiento y ese orgullo de tener estos puertorriqueños allá representándonos, como bien lo hicieron. Así que yo creo que todas estas estrategias que pudiera hacer el secretario, de verdad que muy bienvenidas que son, y obviamente, igual se lo digo personalmente, ¿no? La relación entre él y yo, ¿no? Yo es político también. Yo también estoy en la
yo estoy en el comité ejecutivo de la World Olympic Association, ¿verdad? Donde tenemos contacto con todos los olímpicos y el político también dentro de todo. Así que no tengo duda, y él ha expresado así, ¿verdad? Está muy, muy ávido en poder ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Y eso así lo ha expresado. Y bueno, y confiado que esté así, de verdad que y no queda otra cosa que esperar que le salgan las cosas bien, porque si le salgan las cosas bien, el deporte va a estar bien. Así que bueno, cruzando de dedo aquí para que se saquen todas esas estrategias, porque esos fondos se puedan también alzar para que los atletas se puedan beneficiar. Carlos, te tengo dos. Y que cualquier ayuda que necesite, obviamente estamos aquí para ayudar. Te tengo tres preguntas más, que es de información. ¿Cuántos atletas pertenecen actualmente al programa de alto rendimiento? Del departamento de alto rendimiento, al programa de la ley. De la ley. Caramba, por número, si te digo ahora mismo, te miento, ¿no? Okay. Pero, bueno, estaban los de judo, estaba Luis Pérez, que es ciego. Salen hoy para Tokio, ¿verdad? Creo que estaba los chicos de mesa. Yo creo que casi todos los que fueron a la Olimpiada estaban bastante envueltos en esos fondos. Alguno que otro, que no, a lo mejor no pudo ir porque no clasificó y eso, pero básicamente eran, bueno, yo creo que casi todos los que fueron a los juegos. Pero si te digo así, es que está cierta, te pudiera mentir porque no tengo los datos aquí a la mano, me gustaría, tú sabes, que te pudiera mal interpretar. De eso. Pero sí, básicamente todos los que fueron a la Olimpiada. De la manera que funciona, Carlos, entonces las federaciones, el Comité Olímpico, cualquiera de las federaciones puede entonces referir a la Junta estos atletas que son elegibles, entonces la Junta los evalúa. Y entonces decide si entran o no al programa, y ahí empiezan a recibir estipendios que incluye también gastos de entrenamiento, ¿correcto? Claro, mira, hay unos criterios, ¿verdad? Ajá. Y cada vez más cada vez que haya una merma de fondos, pues obviamente los criterios se alzan, ¿verdad? Por ejemplo, si era campeón centroamericano, pues tiene unos criterios. Si eras si eres atleta de alto rendimiento y eres de centroamericano, a lo mejor tenías el criterio, pero como hay menos fondos, pero lo que hace es que los fondos, los criterios se elevan para que entonces clasifiquen los que tengan más criterios. ¿Por qué? Porque los fondos son los mínimos, ¿verdad? Y mientras menos fondos, pues hay que subir los criterios para que no tengan, ¿verdad?, esa merma. Okay. Pero, sí, básicamente el criterio subía cada vez que había menos fondos. Para que se puedan beneficiar los atletas que más resultados tengan. Y siempre pues, lo hacemos así. Siempre se ha hecho así, pues, porque los fondos van mermando. Básicamente. Bueno, pues Carlos, nada, sé que estás ocupado, gracias por estar con nosotros y te convoco para tener una conversación más a fondo sobre este proyecto. Caramba, que están aquí las personas, ya tienen el contacto y todo, así que gracias por la conversación y espero que tengas un bonito día y buen provecho. Muchas gracias, igual a ti. Gracias a ti, bien. Bueno, amigos y amigas, ese fue Carlos Santiago Alicea, presidente de la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto Rico. Aquí está con nosotros, estuvo aquí hablando, un poco accidentada la conversación, porque él es maestro de educación física y estaba aparentemente en un área donde había bastante movimiento, pero lo vamos a convocar para tener otra conversación más a fondo sobre esto. Es importante que nosotros tengamos en récord las personas que están envueltas en este proyecto de atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque verdaderamente es un hecho de que Puerto Rico necesita, tiene la ley 119 que hablamos aquí, que creó la ley para los atletas de alto rendimiento, la Junta y los fondos.
Ya de entrada sabemos que esos fondos originalmente eran de 2.2 millones de dólares. Ahora el presidente Carlos Santiago Licea nos dice que no llega a 300 mil actualmente ese fondo. O sea que ya estamos entrando en un... Los atletas que tienen están en el nivel donde pueden optar a las clasificaciones olímpicas, que pueden optar a medallas, como es el caso de Yasmín Camacho Quinn. Podemos ver que pues ahora los fondos son mucho menores, de 2.2 millones, que en sí no es tanto, ahora que no llega a 300 mil dólares. Y esto debe ser una prioridad para el Departamento de Recreación y Deportes. La razón por la cual nosotros hemos hablado primero con Carlos Santiago, que es el presidente de la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento, es porque pues, el Departamento de Recreación y Deportes es un poco más difícil de conseguir para esas entrevistas. Pero aquí tenemos una realidad. La realidad es que el fondo de 2.2 millones de dólares ya no existe. Y cada vez es menos. Lo que se había publicado es que era de 300 mil, pero ahora nos confirma Carlos Santiago de que es menos de 300 mil dólares. Aquí tenemos un problema serio en términos de darle a los atletas las herramientas necesarias para poder estar en el mejor nivel posible al momento de ir a los Juegos Olímpicos. Claro, los atletas basados en sus logros no debe ser más, debemos ser honestos con la realidad de que una medallista de oro como Yasmín Camacho Quinn, o en el caso de Mónica Puig, si esa hubiera sido el caso que hubiera participado, pues tendría más acceso a esos fondos que un atleta que aún no ha ido a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Aunque esté cumpliendo los criterios como medallista centroamericano, medallista mundialista o finalista en algún mundial o los Juegos Panamericanos, por ejemplo, que es uno de los requisitos para entrar a que se consideren en esta junta para estos atletas de alto rendimiento. Carlos Santiago lo dejó bien claro. Aquí el problema que tenemos son los chavos. Como todo en Puerto Rico, aparentemente. Pero para hay problemas son los chavos para algunas cosas, pero para otras aparecen a las millas. Y entonces nos sentamos a cuestionar los resultados de nuestros atletas, como hace el señor Carmelo Río. Que Carmelo Río dice que el COPUR tiene que abrir los libros, pero tampoco dijo que de 2.2 millones el de RD ahora tiene 300 mil para darle a los atletas de alto rendimiento. Eso es lo que está pasando. Ahí estaba Carlos Santiago Licea, presidente. Estoy poniendo aquí el programa, tenía usando el teléfono. Esto es un tema sumamente importante para mí, para nosotros aquí en Bonita Radio. Vamos a seguir detrás de esto porque tenemos que poner las cosas en contextos. Hay un fondo del Departamento de Recreación y Deportes que la ley 119 de agosto del 2001, que cumple 20 años, ya de 2.2 millones de dólares que tenía asignados originalmente, ya va por 300 y dice Carlos que no llega a 300. Esa es la realidad. Sandra García está por ahí, saludos. Bueno, vamos a pasar de tema. Vamos a pasar a hablar del baloncesto superior nacional, que ayer hubo varios juegos en calendario. Aquí tienen los resultados de ayer. Yo quiero compararlos con lo que yo había dicho en el día de ayer sobre qué iba a pasar en los juegos. Miren, ahí tienen los resultados. Los Mets de Guaynabo le ganaron a los Grises de Humacao 86-73. Yo había dicho que Guaynabo ganaba ese juego 98-70, pero se acabó 86-73 a favor de los Mets de Guaynabo. Yo había hecho ese análisis de que Guaynabo es un equipo que puede ser muy bueno ofensivamente, pero su fluidez defensiva es un poco limitada. El equipo de Humacao, como saben, no ha ganado todavía, por lo tanto los Mets ahí sacaron un juego que los pone en la ruta ganadora, pero no necesariamente en la ruta amenazadora de ganar. Pero como vuelvo y digo, los Mets es ese equipo que a mí me da la impresión que es de los que no moja, pero empapa. El otro juego que hubo, los Gigantes de Carolina visitaron a los Brujos de Guayama. Yo dije que ese juego lo ganaba Guayama 94-81 y se acabó 80-71. Así que no pegué en la cantidad de puntos anotados, pero pegué el resultado. El otro juego, Quebradillas, que estaba visitando a los Atléticos, ahí donde retiraron la camisa de Dicasiano durante el tiempo medio de ese juego,
Ese juego se acabó 119-117 a favor de los Piratas. Yo pensaba que iba a ser un juego más abierto. De hecho, dije que los Piratas ganaban 91-65. Y miren para allá la cantidad de puntos que se metió en ese juego. 119-117. Los Piratas continúan su ruta ganadora. Que están calientes. Llevan 5 juegos corridos ganados. Así es que están 5-0 en los últimos 5. Quebradilla sigue. Vamos a hablarle de cómo está el standing después de la jornada de ayer. Y el juego de la noche, que definía si ganaban los Leones de Ponce, definía bastante cómo se pintaba el liderato de la División A de la liga. Pero los Capitanes ganaron 86-79 los Leones de Ponce. Yo había dicho que Ponce iba a ganar ese juego por 2 puntos, por 3 puntos, 88-85. Pero se acabó 86-79, así que el score estuvo más o menos ahí. Pero excelente juego, lo que se esperaba entre estos dos equipos, los Capitanes, que son los líderes de la División A, y los Leones, que están ahí en la contienda con Quebradilla, Arecibo precisamente, y ellos pues perdieron ese juego. Los Leones llegaron a ese juego calientes, habiendo ganado los últimos 3, estaban 4-1 los últimos 5, pero ayer no pudieron dominar al equipo líder de esa división, que ahora se cementan en el liderato de la sección A. Y mírenlo ahí cómo está esa tabla de posiciones. Los Capitanes adelante con 11-4, discúlpenme. Los Piratas 9-4 con esa victoria de ayer. Yo había dicho que si los Piratas si los Leones le ganaban a los Capitanes ayer, entonces los Piratas asumían el liderato de la tabla de esa división. Como pueden ver, con la derrota de los Leones y la victoria de los Cariduros antes de anoche, los Leones ahora caen inmediatamente en el cuarto lugar. Así de competitiva está la Liga del Baloncesto Superior Nacional. Fíjense que los Cariduros de Fajardo ahora están terceros en la sección A con 7-5. Excelente la competencia. Yo les tengo que decir que mejor que lo que te estamos viendo aquí, no lo vamos a ver en ningún lado. Está excelente la competencia entre estos equipos. Así es que, como pueden ver, ahí está. Los Capitanes siguen primero, los Piratas están segundo con 9-4, los Cariduros suben ahora el tercero, y los Leones de Ponce están ahora ahí en la cuarta posición de la sección A. Sí, si miran en la sección B, pueden ver claramente que todavía los Vaqueros de Bayamón siguen adelante, invictos. Ahí está la cosa. Eso es lo que estaba pasando en el Baloncesto Superior Nacional. Vamos a pasar a la información de lo que ha ocurrido en el Norseca. Aquí tengo mi libretita, que siempre estoy pasando páginas, pero pues aquí es que yo tengo todo anotado. En el voleibol masculino, que se está llevando a nuestra selección, está jugando ahí en Durango, en México. Ayer tuvieron su primer juego contra Canadá y le dieron salsa. En 3 parciales los nuestros se llevaron ese juego. Sets 25-22, 25-20, 25-19. Pelegrín Vargas, hijo, y Gaby García lideraron la ofensiva boricua con 11 puntos cada uno, y Pedro Molina con 8 puntos. Esta noche, a las 9 de la noche, el equipo nuestro vuelve a la carga contra el equipo de México, que ayer sacó de la cancha al equipo de Trinidad y Tobago. Esta noche contra los anfitriones, a las 9 de la noche, Puerto Rico contra México, en esa Copa Norseca que se está jugando. Los nuestros, como ya saben, ganaron el primero, están 1-0. Le ganaron ese juego al equipo de Canadá. Hoy salen los 3 atletas y nuestra delegación completa de los juegos para los Juegos Paralímpicos en Tokio. Recuerden que los Juegos Olímpicos se componen entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Nosotros tenemos una delegación de 3 atletas que parte hacia allá hoy. La delegación, Yamilí Díaz Colón y Carmelo Rivera Fuentes, que son los abanderados de la delegación, que van a correr en atletismo. 1500 metros para Carmelo Rivera, y Yamilí va a correr en los 200 y los 100 metros. Y Luis Yabdiel Pérez, nuestro judoka, va a estar compitiendo también ahí en los Juegos de Tokio. Vamos a estar profundizando en todo esto la semana que viene. Estos juegos empiezan el 25 de agosto, allí en el mismo escenario donde estuvieron los nuestros en los pasados Juegos Olímpicos. Ahora comienzan los Juegos Paralímpicos
que Puerto Rico también tiene presencia. Así es que pendientes a eso la semana que viene. Mañana yo regreso con Joseph Colón Torres. Vamos a estar hablando de béisbol y sigo riéndome. Mira, estoy, mira. Los Yankees le ganaron a Boston ayer otra vez. Ay, virgen. Bueno, nada, esa conversación con Carlos Santiago Licea debe, tenemos, tiene que escuchar lo que menciona Carlos, Carlos Santiago sobre los fondos que este programa de alto rendimiento del Departamento de Recreación y Deportes ahora cuenta con $900,000 menos, perdónenme, $1,900,000 menos que lo que originalmente se propuso para ellos en el 2001. De 2.2 a $300,000. Y con ese dinero se tienen que manejar los atletas que están dentro de ese programa, que mensualmente recibirían, se reciben estipendios, además para pagar los gastos de entrenamiento y comida. Importante que tengamos claro cómo funciona este sistema de atletas de alto rendimiento. Y que usted podemos tener todas las leyes del mundo y creernos que estamos, que somos un país de avanzada en términos de deportes, pero si no tenemos el dinero disponible no podemos hacer nada. De nada vale que estén las juntas, que estén las organizaciones, si no hay dinero para correrla. Y cuando uno escucha esto, lo confirma con las personas que están dentro del programa, pues más molesta el hecho de que hayan contratos billonarios por ahí y se vendan propiedades, como acaba de mencionar Carmen Enida Acevedo en el programa anterior, ese parque de skateboarding que ahora el municipio de San Juan lo vendió a desarrolladores. Cuando pasan esas cosas, cuando le damos contratos, cuando permitimos que se desembolsen dinero para comprar el equipo médico que no se sabe de dónde viene y quiénes son, $38 millones en un abrir y cerrar de ojos, mientras los atletas de alto rendimiento, que simplemente lo que necesitan es que se cumpla con el fondo, que surjan los fondos, los $2.2 millones, no hay. Y después tenemos la cara para pedirle cuentas al Comité Olímpico por los resultados de los Juegos Olímpicos. Eso es lo que hay. Si es que nada, yo me voy. Yo regreso mañana al mediodía nuevamente con más de una milla. No sé, recuerden que estamos por aquí por Facebook y nos pueden encontrar por Twitter como Bonita-Radio, por Instagram como Bonita Radio. Recuerden nuestro canal de YouTube. Es súper importante que vaya y se suscriba ahí a nuestro canal de YouTube. Allí le da la campanita para que se entere de todo el contenido que nosotros tenemos para todos ustedes. Además, puede encontrarnos en nuestro proyecto de podcast. Mírenlo aquí. Lo tengo aquí para los que nos quieran escuchar en cualquier momento. iVoox, Spotify y iTunes. Ahí nos puede escuchar en cualquier momento. Recuerde que también se lo puede pedir a Alexa. Si usted tiene Alexa, dile: Alexa, ponme Bonita Radio. También me pueden conseguir a mí como Rockcast Deportes. Me pueden buscar. Ahí busquen ese logo. Disculpen lo que debí haber dicho. Busquen ese logo, Rockcast Deportes, en Instagram y en Facebook. Pueden unirse a esa página también. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puede acceder todo el contenido. Además, puede ver esas investigaciones que se hacen en Bonita Radio, como la que recientemente hizo Carmen Enita Acevedo Betancur y publicó sobre los orígenes de Sol y Playa, que eso ha desempolvado una historia de corrupción y de mal manejo que data de los 90. Así es que ahí está. Exclusiva investigación de Bonita Radio y Carmen Enita Acevedo. La puede conseguir en nuestra página bonitaradio.net. Ahí también puede hacer donaciones si lo desea a través de PayPal o tarjetas de crédito. Que puede hacer lo propio en ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal también a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bueno, me voy. Regreso mañana al mediodía con más de una milla, su tiempo de deportes por aquí por Bonita Radio. Les envío un gran abrazo y buen provecho a todas las personas que hasta ahora están almorzando. Chao, nos vemos mañana. Recuerden que Carmen Enid regresa a las 5 en Qué Palo en Noticias. Así que pendientes a Bonita Radio siempre. Un abrazo.